Oficial, Alfredo Talavera es nuevo jugador de Juárez. Los rumores terminaron y por fin se oficializó la escuadra de Juárez. Confirmó al experimentado portero Alfredo Talavera como su flamante refuerzo con miras al siguiente torneo de la Liga MX, luego de que concluyó su vínculo con Pumas de la UNAM. Al estilo de una película o serie de detective, es la mascota oficial del cuadro fronterizo. Benny Detective en una oficina se puso a investigar sobre el refuerzo incógnito, a tal grado que por teléfono le pidió ayuda al director técnico Hernán Cristante. El propio entrenador invitó al veterano guardameta a sumarse a este nuevo proyecto, a este nuevo reto con este diálogo. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas? Preguntó Cristante. Escúchame, hay un reto, te puede interesar estar en la mejor frontera de México. ¿Cómo ves? Prosiguió el director técnico argentino. Cristante detalló, se necesita un líder dentro y fuera de la cancha. ¿Te interesa? ¿Te gusta? ¿Entras? Y después vino la respuesta de Tala, claro, claro, que nos gustan los retos. Allá nos vemos en Juaritos. Acá nadie se raja. Abrazo. Bye. De este modo, Cristante y Talavera al parecer limaron las perezas que padeció de su coincidencia con los Diablos Rojos de Toluca entre 2016 y 2019. Y ahora remarán para el mismo lado del conjunto de Bravos. Alfredo Talavera vivirá su quinta experiencia con un equipo de la Liga MX, luego de defender los colores de Chivas, Tigres, Toluca y Pumas. Este último equipo con el que no llegó a un acuerdo de renovación y por ende decidió marcharse a la frontera. Talavera, quien es seleccionado tricolor y apunta a Qatar 2022, llega a Juárez para ocupar el hueco que dejó Hugo González, quien estaba cedido y volvió a Rayados de Monterrey. Dos títulos tiene Talavera en la Liga MX, Apertura 2006 con Chivas y Bicentenario 2010 con Toluca.